Elizabeth Gutiérrez y William Levy pues le dicen adiós a los planes de boda y te cuento los detalles aquí, en Famosos al Día. Los actores William Levy y Elizabeth Gutiérrez forman quizás una de las parejas más longevas del mundo del entretenimiento. Y esto pues obviamente en el mundo latino del entretenimiento, pero realmente casarse, no está entrando dentro de sus planes. En un principio, la protagonista de Corazón Salvaje y el rostro de Analía sí deseaba llegar al altar, incluso con el padre de sus dos hijos, y pues quizás le presionaba también para que él tomara una decisión al respecto, aunque con el paso del tiempo pues acabó renunciando a esa idea. Ella ya se resignó y dijo, ¿saben qué? Ya me quedo así. Pero bueno, antes sí quería, dice, y sí estaba como que de acuerdo cuando nos vamos a casar, pero ya ni lo pienso, dice. Así lo reconoció a través de una entrevista en el programa El Break de las 7 de Univision, donde pues le tocaron el tema del matrimonio. Y es que su cambio de mentalidad se debió en gran parte a lo que fue la llegada al mundo de sus hijos Christopher y Kylie, pues que son el único vínculo que necesita para sentirse muy unida al actor cubano, que es muy guapo y que pues está a su lado de por vida gracias a lo que son sus dos hijos. Dice, ya me siento casada, la verdad, creo que el compromiso más grande es una familia, mucho más que un matrimonio. Así lo dijo sobre entonces lo que es su historia de amor, que no se desarrolló quizás de la manera en que ella esperaba, pero aseguró que no la cambiaría por nada del mundo. Y recordemos que ellos siempre han sido como una pareja que ha estado como en el ojo siempre de los medios, que la gente está muy pendiente de lo que ocurre. Dice, nunca pensé que iba a ser así, pero imagínate, fue al revés, así que así se dieron las cosas y no pasa nada, de verdad que ya no es tan importante como en algún momento lo fue. Así concluyó entonces con relación a ese tema. Y también recuerden ustedes que William y Elizabeth se conocieron en el año 2003 mientras participaban en lo que era un concurso llamado Protagonistas de Novela, y en cuanto abandonaron el programa, ellos volvieron a reunirse en Miami para convertir el coqueteo que hubo allí, todo el filtreo que hubo en ese programa, pues que habían protagonizado frente a las cámaras, para hacerlo algo más serio, para hacerlo ya algo más de ellos, y así lo decidieron hacer. El hecho es que nunca pues realmente se dio la oportunidad de que celebraran una boda como tal, y esto ha dado todo tipo de rumores de crisis matrimoniales, aunque no era un matrimonio, de separaciones, de que si están o no están juntos, pero sin embargo se conoce que la única ruptura confirmada se produjo en el año 2010 y no duró demasiado. Ellos se resolvieron ahí mismo, 2 años después anunciaron que se habían reconciliado, y desde entonces son la viva imagen de que la felicidad es posible, y así se puede comprobar con tan solo echar un vistazo a sus respectivos perfiles de Instagram, donde se encargan de compartir todos los momentos en familia y los momentos como ellos están tan enamorados, se dedican mensajes, siempre están allí como con un coqueteo pese al tiempo que ya llevan juntos. Y eso, como les dije, estuvieron solo esos 2 años separados, pero ya eso lo que hizo fue como reafirmar la relación. Pero para ellos, ya se los aseguro, no hace falta firmar un papel, porque es un simple papel que no significa para ellos el sello de su amor. Así que quiero saber qué opinan ustedes al respecto. Quiero que me dejen sus comentarios si están de acuerdo en que no ocurra ya a estas alturas que ellos se casen, o si piensan que la verdad en algún momento sí deberían dar ese pie y terminar de formalizar lo que sería la relación como tal en un matrimonio. Déjenme sus comentarios y recuerden que si nos ven a través de Facebook le pueden dar seguir acá arriba, y si nos ven a través de YouTube, suscríbanse a nuestro canal, denle like a este video y también compártanlo para que más personas se mantengan siempre al día junto a nosotros aquí en Famosos al Día.